chair, and I've really been enjoying it. All day today we had various performances. We had folklorico groups, we had the Aztec dancers, Chipitotec, and then the final performance, as always, that we do every year is called Danza de la Muerte, and it's performed by Teatro del Barrio, and it's a beautiful play about Día de los Muertos and the history and the traditions that we continue to celebrate today. Y hoy venimos a abrirlo porque empezamos con la celebración el 25 de octubre al 2 de noviembre. It's a beautiful history, it's a beautiful telling, it's a celebration of life. So I think that's the most important message from Danza de la Muerte, is that death isn't something to be scared of or to be sad about when somebody leaves this world, but rather we have the opportunity to celebrate their life. It was a great success. We started it 10 years ago to help support the traditional events here at Olvera Street. And so we're really grateful that we had all of these wonderful artists come back and join us. And we hope that more folks will come and join us next year. For more on the Día de los Muertos season at El Pueblo, visit elpueblo.lacity.gov. A new field office for Council District 10 has opened its doors at the Tom Bradley Youth and Family Center on Pico. To celebrate their new community base, Councilwoman Heather Hutt and her office held an open house to meet and greet the neighbors. So we're here today at an open house in our new building on Pico Boulevard. We're right here between Cloverdale and Cochrane, easy to find, on a walkable neighborhood, because we want to bring access to people in the 10th District. And so the open house lets everybody know to come on in and talk about your questions and concerns. It seems like an open area, an open building. If you have any problems, it's not hard to get in. There's not a lot of gates. You just walk in and at the receptionist and just feel comfortable about coming here and grieving or even saying something positive about the community or something that can help, and they will be open to hear you and listen to you. We always gonna have issues in any community. My biggest concern is how resourceful and how ready and active they are to assist us. Just because being in office doesn't mean anything if you're not doing anything. So I appreciate the staff at this point. They've been very open, been very available, and I hope that continues. So I'm looking forward to that. Our deputies are here so that they're able to say, yes, I can help you with your problem. Oh, I'm sorry the trash pickup didn't come. Sanitation is here. Street services are here so that you can talk about potholes and issues that you might have. Do I need my tree trimmed? All the common sense services that we can bring to the city, we're here to talk about it today. Looking at the new facility, I think it's a plus that the district council is in our community and we can walk up to her door, we can walk up the street and be able to communicate with her, because it's very well needed to help our community stay beautified. This is about access, this is about equity, and this is about being able to really walk down the street to your neighborhood city council office. City Attorney Heidi Felstein Soto is making good on her election promise to set up a more community-based approach to qualifying legal issues. She spoke to us about the Community Law Corps and what she hopes it will be able to accomplish. Community Law Corps is a new unit within my office, comprised of lawyers, community resource specialists, and other legal professionals that sit at the intersection of City Hall, constituents, law enforcement, and city departments. It's a place where residents can go for help to really get assistance from the city with any of the issues they face. It's been in the works for a very long time. I talked about it a little bit on my campaign trail, which only then I called it the Neighborhood Law Corps. And what it really does is it takes the customer service function, the responsiveness to constituents and neighborhood councils and city council offices out of the criminal branch and puts it in my municipal branch, where we can be more responsive and we can engage further with the community to make sure that things are getting done. The kinds of things that we can really do something about: nuisance abatement, blighted properties, violations of the building code. The CLC is not really set up
for mental health issues or for homeless encampments. That really goes much more through the county or through the mayor's office. My community law court does not represent individuals. So we can't help with legal representation for an individual tenant or for an individual circumstance, but we can certainly get you brochures, we can certainly get you to community resources, to public counsel, to other people who specialize in helping folks in need. The point of this unit is to render services to the people who live here, and so we want to be responsive. You should be getting an answer to every inquiry you make, and we want to solve the problem. We have a really good phone number for you. It's 213-978-7878, or you can visit my website at cityattorney.lacity.gov, and any one of those ways will get you to the CLC. In this week's feature story, our Maria Hull Brown sat down with Robert Luna, the 34th sheriff of Los Angeles County. He spoke about why he decided to run for sheriff and the challenges and rewards of his chosen career. When my friends played cops and robbers, I always chose to be the cop. Well, what do you do after retiring from running the second largest police department in LA County? How about running the largest sheriff's department in the United States? I am delighted to be joined today by Sheriff Robert Luna. So nice to have you here. Thank you for having me. I state your name. I'm Robert Luna. What prompted your decision to retire from Long Beach PD, but then take that precious retirement time and run for LA sheriff? When I was concluding my career, looking at some of the challenges that I saw from the outside at the Los Angeles County Sheriff's Department, great men and women, but I just felt they had some leadership challenges, and I wanted to step up to the plate. You don't complain about something unless you want to do something about it, and I felt that I could take this department where it needed to go, and that's the next level. I want to thank the voters of Los Angeles County for electing me as the 34th sheriff and entrusting me with a very clear mandate to bring new leadership and accountability to our Los Angeles County Sheriff's Department. One of my priorities is to make sure that our employees have the best training available to them as possible. Mm-hmm. Right now, we don't. We're deficient in some of those areas. So I'm gonna be working with our Board of Supervisors and identifying all of our training needs. We have to be able to go out and look for opportunities of how other people are training best practices, mm-hmm. and bring them here to the Sheriff's Department. I'm going to bring up something that may or may not be something that's fun to talk about or easy to talk about with this whole smash and grab thing. I think people are surprised that there is no punishment for these crimes that seem to actually hurt people, but it's nothing that law enforcement can really do anything about because the law sits in a particular realm. Well, there needs to be accountability. When you look at criminal justice reform, I understand there needs to be a balance with over-incarceration and things of that nature, which I deal with now as the sheriff. Sure. When you're dealing with issues of like zero bail, mm-hmm. If you don't commit a serious or violent crime, you may be cited and released, booked and released. That is something our community is going to have to deal with. But at the end of the day, we have to look at the crime rate. We have to look at the perception of fear. And right now, a lot of people don't believe we're safe. But yet, our crime stats show that crime is down. Mm-hmm. So it is our job not to scare people, but to educate people. Well, I would be remiss if I didn't actually talk about what you need in terms of recruiting. I imagine that you probably are looking for great candidates that want to be a part of the team. We are. And I want to start off by saying that it is one of the most rewarding careers anybody could ever have. Okay. It's a family, greatest job in the world. We are a little shorthanded right now. Our employees are working their tails off. But I invite you to visit lasd.org/careers. Come and serve the community. Come and make a difference. We're waiting for you. In this week's Things to Do, enjoy the Dia de los Muertos festivities over 9 days at El Pueblo. K
catch the Central Library's Dia de Muertos family celebration, and be very afraid of the Lincoln Heights Halloween Fright Night. All this up next on Things to Do. Olvera Street will be home to 9 days of Dia de los Muertos celebrations at El Pueblo. It's a time to remember and honor loved ones who have left us and to celebrate life. Join these culturally rich events with theatrical performances, vibrant community altars, face painting, a nightly procession, and much more. This is a chance to experience the combination of ancient traditions with modern-day interpretations. Dia de los Muertos at El Pueblo is a free and family-friendly event that will take place along Olvera Street each day from Wednesday, October 25th until Thursday, November 2nd. For more information about the program, visit olveraevents.com. Day of the Dead festivities continue at the Dia de Muertos family celebration at the Los Angeles Central Library. Experience storytelling, music, and art at this fun event for the entire family. Make flower crowns and decorate sugar skulls and skeletons at the celebration of life that reunites the living and the dead. Take a photo with La Catrina and take home a memento of the event. The Dia de Muertos family celebration is on Sunday, October 29th from 2 p.m. at the Los Angeles Central Library. Check out the details at lapl.org/dia-de-muertos. LA's Rec and Parks and Cultural Affairs departments invite you to the inaugural Lincoln Heights Halloween Fright Night, a free event which is sure to have you screaming. This fun, spooky, and haunted evening has something for everyone, including food, music, games, and a costume contest. There's even a scary thrill at the Haunted Maze, where ghouls and ghosts will open the door to another world. The Lincoln Heights Halloween Fright Night is Saturday, October 28th, from 4:30 p.m. to 8:30 p.m. at the Lincoln Heights Youth Center Complex. For more information, visit cultureLA.org/events. And that's a look at some things to do. And that's all for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. You can watch us online anytime at lacityview.org, and we're also on Instagram, Facebook, X, and YouTube. See you next time for more LA This Week. Did you know the average LA resident uses about 89 gallons of water each day? Challenge yourself to conserve. Turning off the faucet when you brush saves up to 10 gallons of water. Taking a 5-minute or less shower saves up to 15 gallons of water. Washing only full loads of laundry saves up to 30 gallons of water. And fixing a running toilet can save up to 50 gallons of water. Keep it in mind all day, every day. It's water conservation the LA way.
buenos días. Disculpen la tardanza. Este es el concilio de octubre 24 del 2023. Vamos a tener audiencia tanto en presente como también por teléfono. Tenemos 14 miembros del concilio ahora mismo presentes. Siéntense, por favor, y las personas demás también, por favor, siéntense, los que están en la audiencia. Se aprueban las minutas de la última sesión, 23. Hoy es martes y es día del juramento a la bandera. Pay allegiance to the flag of the United States of America. Para esta república, one nation under God, indivisible, and liberty and justice for all. Gracias a todos y gracias. En artículos 1, 3, 4, de Dios. Con el artículo que necesiten llamar especial. Quisiera llamar al artículo número 10 para un voto separado. Quisiéramos agarrar el artículo 21 para especial. Señor Price, excusa del artículo número 23 y excusanza del artículo del asunto número 18. El 23 y el 18 se excusa el señor Price. ¿Algún otro especial? ¿Algún otro que quieran llamar asunto especial? Podemos votar en el artículo número, en el asunto número 10, 11, al 15 y del 19 al 20. Antes de ir al promontorio público, tenemos un par de presentaciones. ¿Por qué no comenzamos? Si están listos ya para la presentación, vamos a proceder. Compañeros, estamos esta mañana aquí para resaltar algunos asuntos ecológicos y dar a conocer al sector privado y muchas otras compañías que han estado trabajando junto con la ciudad de Los Ángeles y asegurarse que todos los angelinos tengan acceso.
y algo en lo que ya no está más accesible a todos. Este evento de showcase va a ser el de apartamentos en las universidades. Están usando tecnología y formación para mejorar la calidad de vida de los angelinos. Esta Smart City Showcase es para procesar información de los que están trabajando y para continuar con los con la tecnología que se está usando en todas estas áreas. Se incluirá también la inteligencia artificial, el 101, un resumen, y esto va a estar responsablemente para los servicios que se entregan. E incluirá a iluminar ciertas áreas. Yo invito a mis compañeros del concilio y miembros del público que se incluyan en esta tarde. También quiero reconocer las telecomunicaciones de la ciudad, y esa es una forma de iniciar convenientemente y que está resultando en los desafíos que tenemos. Durante este tiempo, durante la pandemia, que la importancia de tener estas actividades han sido muy importantes. Esto será el resultado de poder enfocar a la colaboración de todo esto. Antes también queremos proveer a todos los de todos los tamaños, poder proveer esa información. AT&T, Charter, Spectrum, Star Internet, T-Mobile, Verizon, Willy, entre muchas otras oficinas de la ciudad, están para poder enfocarse en los asuntos de artículos electrónicos y cómo puedan trabajar y darles mejor servicio. Todos estos compañeros están obteniendo información para en la cual la ciudad se puede conectar. Todos los proveedores que han provisto su apoyo entre los angelinos el ACP program por $30 por mes por el servicio de internet, y que han respondido todas las compañías, han sido creativos para poder proveer ese servicio en $30 el internet, proveyendo servicio de internet gratuito para las familias de bajos ingresos. Y eso es algo bien importante. Desafortunadamente, la ASP también está ajustándose para poder hacer esto un programa permanente. Es un modelo que se está llevando a cabo, y con la colaboración de todos va a continuar y se va a ir expandiendo a través de Los Ángeles para estar proveyendo servicio de internet a bajo costo. Spectrum, la compañía obviamente de comunicaciones, también está proveyendo para trabajos de aquellos que están entrenados y entrenar a los que necesitan entrenamiento. Está proveyendo Verizon, AT&T también provee digital para los angelinos y alta velocidad en el internet. Continuando esto con muchos de los servicios que están proveyendo estas compañías para los angelinos. Ahora quiero hacer saber que algunos de los miembros de sus familias trabajan aquí en el área de Los Ángeles, que es una verdadera y una ciudad más inteligente. Son servicios que van a beneficiar a los angelinos y su equipo, especialmente al mayor y los oficiales del concilio. Don Commerce, quien es el director ejecutivo de innovaciones de parte del board de las concilios de la ciudad, quien está también dirigiendo la inclusión de sistemas digitales.
y mejorando también los servicios de conectividad y comunicación. Dan Commerce del Departamento del Concilio. Tenemos unas palabras de parte de Dan. Muchas gracias, Concilio, y muchas gracias por esta oportunidad. Estamos agradeciendo a todos los compañeros quienes están enfocándose en este esfuerzo importante. Y también quiero dar gracias al Concilio, que puede comprender qué tan importante es para cada de las comunidades de Los Ángeles. Que gracias por su compromiso y gracias por su tiempo y gracias por enfocarse especialmente en esta y para hacer Los Ángeles una ciudad más inteligente. Gracias a todos. Gracias, Don. Bueno, eso es lo que tenemos del nuestro manager general, quien ha estado trabajando para hacer de la ciudad de Los Ángeles una ciudad mejor. Muy buenos días a todos. Solamente quiero compartir una historia que comparto con mis trabajadores. Para hermosear la iluminación de la ciudad. Cuando la ciudad de Los Ángeles era un pequeño pueblo y comenzaron la ciudad de Nueva York y Manhattan a iluminar la ciudad, nosotros dijimos acá también necesitamos iluminar la ciudad. Y se usó la tecnología más moderna que había en ese tiempo. Y desde entonces ya tenemos más de 100 años y obviamente seguimos actualizando todo lo que tiene la ciudad y los servicios. Y estamos usando esto para ayudar ahora con la temporada digital de poder ponernos al día y poner al día nuestra ciudad también en cuanto a todo lo que es pero no hubo ningún anuncio, entonces continuamos. Ok, entonces como decía, la ciudad en sí misma se ha ido desarrollando lo que va de algunos años atrás y hasta ahora estamos mirando hacia el futuro para ver aún así todavía. Yo, gracias Miguel. Ahora vamos a tener el siguiente, que es obviamente un experto también, el señor Ross. Ahora, antes de que comience, si tuviéramos otra distracción momentánea, creo que el otro pudiera tener un anuncio. So, si es que suena la alarma, espere un momento. Muy bien, miembros del concilio. Yo sé que mostraron un tremendo interés y comprensión y apatía también sobre diferentes grupos que se han juntado. Muchas gracias. Cuando pienso en las personas regularmente, puedo imaginar diferentes cosas de los Jetsons cuando salían con sus robots. Algunos ven diferentes programas de televisión, desde show hasta el espejo oscuro, hasta otro tipo de programas. Eso es más que nada es de términos éticos y de residentes y los negocios de los residentes. Es una ciudad inteligente y obviamente es una era en la que todos están usando la era digital y los servicios más accesibles y obviamente son inclusión en todos los servicios que podamos tener en Los Ángeles y competir con la economía digital. So, qué bueno que esto se está haciendo con los diferentes desafíos del 2026 y también con los Juegos Olímpicos que ya vienen.
queremos tener una ciudad al día y que se está mejorando cada vez, cada año. AT&T tiene ese compromiso del 2020 con estrategia en la que desarrollaron sus esfuerzos para poder mover la balanza. Y muchas gracias por mostrar su interés y apreciación en este punto y obviamente en participar para que podamos hacer de Los Ángeles una ciudad más inteligente. Entonces vamos a comprender un poco más después de estas presentaciones. Gracias. Señor Blumenfield, antes de que cierren, quisiera reconocer a los miembros del concilio. Hola, muchas gracias. Gracias por este evento y gracias a que, aunque es miembros del concilio y también por estar bien al texto, Savi. Y gracias a los miembros del concilio por traer este equipo aquí y hacer la presentación y por la referencia de qué programa me gustaba ver más, el Futurama. Yo me gusta el Futurama y el tópico de los que hablan de crear una ciudad con un espacio urbano y conforme a la población. Y qué bueno que trajo eso al punto. Pero yo veo más y más personas comprometidas y entre más reconocemos de estos puntos comunes, obviamente se han mejorando las estrategias de planeación y se está centralizando con toda la información. So, qué bueno que podemos ahora mejorar en cómo se maneja la información para compartir esa información entre todos. Y mientras cerramos, quiero reconocer a los miembros del concilio quienes han repasado a través de todos estos muchos años y que se han encargado la inclusión y estar poniendo accesible el Wi-Fi y todos los servicios de Internet. Felicidades y gracias a todos ustedes por su compromiso. Y obviamente queremos que continúen trayendo todo este tipo de programas a la actualización. Gracias a todos. Traemos al miembro del concilio Soto Martínez por la presentación que tenemos con el señor Soto Martínez y hace su presentación. Muy buenos días. Muchas gracias, miembro del concilio, presidente. Gracias, señor presidente. Estoy emocionado de estar aquí para el año de la celebración de la comida. Buen día de alimentación. El sistema de comida ha estado impactando en la comunidad, en dietas, en bienestar. Aquí en Los Ángeles tenemos una póliza para la buena comida, para crear pólizas que se puedan mejorar las vidas de todos los angelinos que tengan acceso a comida saludable, accesible para todos y especialmente aquellos que viven aquí en el área y que te puedan t-
tener ese acceso fácil. Y también reconozco que muchos de mis vecinos que con los que fui a la escuela que no tenían ese privilegio cuando yo era pequeño. Entonces ahora para mí es una responsabilidad. En estos días buenos tenemos comidas sustentable, estable, y ahora estamos trabajando con el cambio de clima, y quiero que se unan conmigo, y se han unido también ya algunos compañeros, el 105. Gracias, gracias a todos por la oportunidad de poder hablar acerca de esto. Es para mí algo tan crítico y poder continuar esta red y poder dar oportunidad para traer buena comida saludable a los mercados, porque no se trata solamente de estar proveyendo oportunidad, pero especialmente se está tratando de poder alimentar con buenos alimentos y que puedan estar dentro de los restaurantes favoritos. Yo sé que en 105 tenemos a los granjeros que han estado haciendo su buen trabajo. Mi hija el otro día estaba hablando acerca de los restaurantes que están en esas áreas, y Ajuri y dijo que el server de restaurantes estaba hablando de la variedad de tomates que encontraba allí en ese lugar. Y todo es obviamente diferente a como cuando crecimos. Y también el Alma, la granja Alma, porque no todas solamente están desarrollando el poder tener comida saludable en los mercados, pero hay una segunda oportunidad para, y obviamente aún queda mucho por hacer, de poder traer cada vez mejores productos para llevarlos a la mesa en nuestros hogares. So, gracias al Concilio de la Ciudad. Muchas gracias, miembros del Concilio. Nuestra siguiente parada, queremos traer a los miembros del 109. Gracias, miembros del Concilio. Gracias por su liderazgo y reconocer la importancia de este Día de la Comida. Recientemente, siento orgulloso de unirme y celebrar los mercados de los agricultores y los tremendo trabajo que han estado haciendo a través de estos años, y especialmente en cómo están organizando los alimentos y las comidas para proveerlas desde los mercados. Como ya hemos dicho antes, o sea, tenemos acceso limitado para obtener alimentos frescos y de alta calidad. Pero gracias a la división y a los granjeros de la Avenida Central, y tenemos vegetales y muchas otras cosas que de semana tras semana, y les agradecemos por eso. Cada jueves, llueva o haga calor, tenemos acceso a alimentos frescos, y que obviamente estamos nosotros conscientes de su trabajo. Y quiero agradecer a Alex y su equipo por hacer accesible a nuestras familias todas estas cosas en el sur de Los Ángeles y parte de nuestra ciudad. Así que gracias por estar haciendo ese trabajo para proveer alimentos a la ciudad. Muchas gracias, miembro del Concilio Price. También quiero llamar al miembro del Concilio Heather Hutt. Muchas gracias, miembros del Concilio, y Martínez, y gracias, presidente Concorian. Y yo estoy feliz, emocionada de poder comunicar de que no ha estado y su prosperidad, el mercado y su prosperidad, y que se impacta en Los Ángeles. Eso, estamos aquí en Y tenemos a granjeros que han estado produciendo a través alrededor del estado, y que están traído alimentos accesibles y que podemos tenerlos en
periodo suficiente. Y los melones, y es algo maravilloso el ver cómo vienen desde el Valle Central de los granjeros, y también con alimentos deliciosos y alimentos que alimentan más de 8,000 personas en 2019. Y este granjero ha ido mejorando en su servicio a la comunidad, proveyendo y sabiendo que es importante para la salud también de apoyarnos unos a otros. So, Carmen, que está con nosotros, ella está muy emocionada con el trabajo que se ha estado haciendo y con el trabajo que estamos haciendo juntos aquí para la ciudad de Los Ángeles. Gracias. Muchas gracias, miembro del concilio. Nuestra siguiente, tenemos a Alma Velázquez, directora ejecutiva del concilio, y lo que significa el tener buena comida para este lugar, para la ciudad. Buenos días a todos los concilios. Mi nombre es Alma Velázquez y represento a Los Ángeles y la póliza de alimentos para Los Ángeles. Tengo el honor y el privilegio de estar reuniéndome y participar en la celebración de nuestros alimentos de nuestra ciudad. ¿Por qué es que celebramos el tener alimentos saludables para nuestra ciudad? Porque los granjeros, y obviamente también ha sido un trabajo extensivo que se ha estado haciendo, de que hemos estado al frente de este movimiento, y gracias a toda la colaboración de todos de los que están en este cuarto. Más angelinos han experimentado, están experimentando el día de hoy desde su trabajo hasta el punto más alto de la pandemia. Están experimentando inseguridad de comida y desafortunadamente muchos sufren por sus hijos. Muchos de los alimentos obviamente vienen de los granjeros que tenemos alrededor y que están trabajando juntos para hacer una comida más saludable y accesible para todos. Si quieren tomar un momento para solamente darle gracias a través de toda la ciudad, del privilegio que tenemos de nominar a individuos u organizaciones de nuestro distrito que están haciendo esfuerzo para proveer alimentos saludables y sostenibles. Una buena cantidad de personas que están de la sustainability. Ellos poseen un profundo entendimiento del sistema de comida y lo complejo, y que han estado trabajando sin cansancio en este movimiento y han estado reformando también en todas las áreas que se necesitan. Es un privilegio a mí ahora, obviamente, trabajar con la ciudad, y por ver la dedicación y el trabajo de todos los miembros del concilio, quienes nos han guiado y nos han llevado a poder dirigir y poder demostrar lo que se está haciendo con este movimiento. Gracias, Alba. Ahora tenemos al siguiente elector del Departamento de Alimentos de 2007, que comenzó en el East de los Mercados, y quienes también estamos trabajando en proveer alimentos de calidad y todas las verduras que se atraen ahí, que sean saludables y sustentables para los hogares. Gracias, concilio. Gracias por la introducción. Mi nombre es Rick Domínguez. Soy un granjero del sur de California, vengo de Fall Rock, San Diego. Nuestra pasión está dedicada a servir a la comunidad de Los Ángeles a través de las marquetas. En 2017 yo vi la oportunidad de comenzar una marqueta dedicada a proveer a la comunidad con verduras frescas y alimentos accesibles. Y me doy gracias por este tremendo honor
desde el 2013 en Los Ángeles para ser parte de este concilio y de poder proveer, y es un testamento para mi vida de esto, de lo cual somos parte del equipo. Y yo, como ustedes saben, yo he estado trabajando y mi preocupación mayor desde el pasado siempre ha sido de poder traer los mejores productos. Como angelino y como inmigrante mexicano, siempre tenemos inseguridad para desarrollar muchas cosas, pero esto también me ayudó a poder enfocarme y poder dar lo mejor y motivarme a poner todo mi esfuerzo. Nos embarcamos en la provisión de productos frescos durante la pandemia, trabajando junto con el Concilio de la Ciudad, con hospitales de la ciudad, y que pudimos, y cada dos semanas traíamos alimentos, y yo estoy en una posición en la que me siento honrado de conectar personas con los lugares que proveen comida. Gracias por el reconocimiento y por traer buena comida para transformar vidas. Muchas gracias, Rick. Quiero también tomar un momento para reconocer a otro personaje importante dentro de la cadena de alimentos. Y quiero que reconozcamos de la City One, de la Lincoln Heights, de la Marqueta Lincoln Heights de la Ciudad 2. Tenemos a Robert, que representa a Interfaith, a Patrick. De la Ciudad 3 tenemos al Café y Mercado. De la Ciudad 7 tenemos Dash Luna y Lenchitas Commercial Cocina. Palm City 8 tenemos a Sila, como C. Sila. También queremos dar gracias a todos los del Mercado Central de Los Ángeles. Y otro aplauso para Mercados de la Prosperidad. De la Ciudad 11, de la Coalición. De la Ciudad 12 tenemos a Pat Fire. Y de la Ciudad 15 tenemos también Alpha Cow. Con todo eso queremos representar la resolución que tenemos buen día del 2023. El señor Soto Martínez, mientras cierra, quisiera escuchar al concilio, al miembro del concilio, señor Hernández. Gracias, compañeros. El señor Soto Martínez, por traer a todos juntos y por esta presentación y por darnos ánimo en la manera en cómo se está mejorando estos alimentos. Especialmente yo represento la ciudad de Lincoln Heights y yo estoy aquí para unirme por vía Félix, quien está allí, y el señor Padilla, quien representan a los mercados, y son un equipo maravilloso que está representando a los Farmers Market y que está obviamente a través de todo el vecindario y que están obviamente vendiendo los artículos. Todos los mercados de EBT ahora aceptan WIC y la tarjeta EBT a través de su mercado, y tenemos muchas áreas donde los desiertos donde aún están proveyendo alimentos, no solamente una, pero varios. También tenemos el Lincoln Heights Marquetas que están trayendo a precios accesibles, y asegurarse que las ciudades, todas las ciudades alrededor de Los Ángeles, tengan acceso a los alimentos de bajos recursos a bajos precios. Y son eventos que obviamente se han estado llevando cada semana y que toma lugar en damos la bienvenida a todos miembros del concilio por atraer todo este equipo junto y hacer esa presentación, y por el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Soto Martínez, por traer a todo este equipo tan campeón
Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido desiertos en nuestra comunidad. Y ustedes representan un gran equipo que está trayendo comida de calidad, alimentos de calidad, y que están para las familias trabajadoras. Y obviamente están dando accesible en todo a través del programa EBT, del WIC. Y hemos visto con mis compañeros y el Mr. Price que hay un gran trabajo que están llevando a cabo y que muchas de estas tiendas son responsables de poder proveer obviamente lo mejor. So, tenemos a nuestras comunidades que están siendo provistas con estas para sus necesidades. So, ustedes representan una parte muy importante de este del concilio, de cómo nos acercamos a la comunidad. Y por cada uno de ustedes hay un gran trabajo. Y señor Soto Martínez, tengo dos nombres aquí en mi lista, pero Colleen, a través de un tremendo esfuerzo que ha hecho por el bienestar de la comunidad, comenzó los mercados en Studio City, y todos los que estaban en esas áreas tienen la capacidad para poder ver y ponerse de acuerdo en muchos de estos trabajadores de la comunidad que batallan para poder traer los alimentos a sus hogares, y que obviamente su participación y los mercados que están a los que llegan, y necesitamos que todos puedan participar para que puedan juntos trabajar y Colleen y toda la comunidad, que algunos que han estado allí sustentando todo este programa, y que no hace mucho tiempo ellos estaban abriendo nuevas áreas. Es un lugar de la comunidad donde estamos viniendo todos juntos y están buscando todos esa calidad de alimentos. So, solamente esta semana pasada se estuvo reparando una marqueta que tuvo una apertura, su apertura inicial, y que obviamente queremos ver esto, que la ciudad pueda apoyarlos, y queremos unirnos en ese mismo espíritu para poder trabajar y permanentemente trabajar junto y hacer accesibles a todos estos. So, solamente quiero que sigamos trabajando con es una creativa cocina creativa de lo que vendedores de comida que sean precisamente tengan acceso a la cocina y sea seguro. So, quiero entonces calificar a todos ustedes por ser parte de la solución y de estar desesperadamente en lo que circunstancias corporados pues de las tiendas que no siempre llenan todas las necesidades de todas las personas. Gracias entonces por estar haciendo un trabajo fenomenal, y espero que sigamos trabajando juntos para poder eliminar cualquier problema de provisión de alimentos. Miembro del Consejo Lee, quiero reconocer a los 12 miembros de este grupo del concilio que han estado trabajando juntos y que han estado trabajando por muchos años. Y aquí quiero reconocer Mike, y quien ha estado trabajando junto con enviar contenedores a los granjeros urbanos, y queremos continuar aprendiendo. Ponemos 120 toneladas de verduras que se están repartiendo a todas las tiendas, marquetas, y que obviamente todo esto es algo que también debemos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que puedan, porque esto es algo que va a tener un impacto
como dije antes, 95% se está usando menos agua a través de la del condado y del estado. Yo solamente quiero reconocer el tremendo trabajo que están haciendo en este lugar. Gracias, señor presidente. Es el señor Soto Martínez. Quiero autorizar y reconocer al CLA. Si pueden pararse para que les den un aplauso. CLA tiene años operando en la ciudad de Crenshaw. Y hace algunos años, ellos, precisamente después de que pasó la ciudad el salario de $15, hicieron una corporación grande que comenzó con unos tiendas y granjeros, donde el CEO hicieron $18 millones y que no podían proveer alimentos saludables. En el amanecer de eso, muchas de las corporaciones estaban creando nuevos y más espacios para la... Y estoy muy feliz de que nuestra oficina en Los Ángeles estaba junto con las... había muchos que tenían que manejar de un lado de la ciudad a otro para y no encontraban comida. Pero gracias a las marquetas que se podían mantenían abiertas, estaban proveyendo alimentos durante la pandemia. Y obviamente comenzaban algunas marquetas de las 8 de la mañana y ha sido un boom para nuestra comunidad de poder llenar ese vacío que existía. Y no solamente tenemos acceso a los alimentos en la comunidad, pero es porque los granjeros y las organizaciones como CLA, que obviamente se encargaban de y se aseguraban de proveer alimentos para la ciudad. Gracias, gracias a todos ellos. Muy bien. Muchas gracias, miembros del Concilio Soto Martínez y a todos los invitados. Y obviamente es un día maravilloso el día de hoy por tener la comida, saber que los alimentos están siendo provistos en nuestra ciudad. Tenemos también al programa de Interfaith. Ahora 40 años creo que el Interfaith de North Hollywood ha estado proviendo para las necesidades para las familias más vulnerables, no solamente proveyendo alimentos, pero proveyendo también esa conexión humana. Y al hacer eso está trayendo juntos a toda la comunidad para apoyarse, y que más que la comida, es traer la comunidad junta y poder ver las necesidades humanas de que ellos tienen para proveerles comida. Estoy muy agradecido al Interfaith de North Hollywood y que obviamente estoy agradecido a Soto Martínez por traer todo esto Martínez y celebramos el Día de los Alimentos. Gracias a todos. Vamos a tomar algunos asuntos de negocio que tenemos que revisar y luego vamos a dar tiempo a la comunidad que deseen participar. Obviamente todos son bienvenidos para participar. Solamente quiero hacerles saber que por favor no vamos a estar hablando del 22, al problema 22. Al concejal de León obviamente ha removido esto. Y no se está tomando ese asunto el día de hoy. Entonces, si usted gusta estar aquí para proveer comentarios, si no también. Solamente quiero hacerles saber eso. Habiendo dicho eso, tienen ustedes delante de sus miembros la moción 22. El abogado de la ciudad que tiene para hablarnos acerca de eso. Sí, señor presidente. Primero el concilio
vamos a hablar de lo que se ha descubierto. Y después de esto vamos a leer las misiones y los que fue aprobado. So, el Preambles Rede es una proactive para atraer gente junto y para prevenir que sigan haciendo campamentos. Y obviamente estamos trabajando con la oficina del mayor, supervisando y dos y tres campamentos que están impactando las propiedades en la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Culver. En junio del 23 se proveyó fondos para asistir, para tener un trabajo seguro y entre la ciudad y el condado, autorizando actos del concilio. Después de ponerlo en la agenda en el concilio de la ciudad, se proveyó 1,555,000 para cubrir telecos para personas que viven en campamentos durante la ciudad y para futuros asuntos similares que puedan sucederse. La ciudad aprendió que después de proponer esta agenda, que hasta el día de hoy, hoy es el día final para aceptar esos fondos. So, gracias. Entonces, el asunto especial ha estado circulando. Entonces, miembros de la... están en los descubrimientos que se ha hecho en el número 23. Si no hay miembros que deseen hablar sobre esto, entonces vamos a abrir la votación. Se cierra la lista de votación. Tenemos 14 positivos. Yo voy a leer la moción. Soy yo, se determina mover al 54 veto conforme a las reglas, pero que se tome una acción inmediata en este asunto y que obviamente sea un asunto que tome en serio la ciudad. La ciudad ha aprendido que después de poner la agenda, que hoy es la fecha límite para aceptar los fondos, también se ejecute una corrección para la aceptación de fondos adicionales hasta $1,450,000 del condado de Los Ángeles para asegurarse que se haga con éxito esta operación y que haya para futuras operaciones. So, vamos a morar eso entonces para comentarios públicos. So, vamos a ir entonces a comentarios públicos, si es que están disponibles. Sí, señor. Como se ha indicado en la agenda, miembros del público que quieran hacer sus comentarios acerca de los y pueden usar su ID. Cuando sea su turno de hablar, obviamente presione el número para poderlo en mute. Y presione el numeral. Una vez que sea admitido para el meeting, presione el 9 para que pueda hablar. Y mientras presione la estrella para silenciar. So, si hay personas que quieran participar, ya sea aquí en el podio o por teléfono, por favor, haga saber su nombre y el asunto que quiere hablar. Y tienen hasta 3 minutos por este asunto que se va. También, si desea, tiene 1 minuto para comentario al público. Nosotros le avisaremos cuando ya sea su tiempo final. Siempre mantenerse hablando sobre el asunto que desea hablar.
Si se sale usted del tópico o si no sabemos de qué está usted hablando, se le va a dar una un warning al principio de prevención, y si continúa en eso, si no lo hace o si quiere hablar sobre otros asuntos, se le va a continuar con el siguiente y se va a silenciar su línea. Tenemos 1 al 9 y 23 al 25. Para ver si se aceptan los fondos adicionales. Para miembros que llamen, hagan, participen por teléfono, presione la estrella para silenciarse a sí mismo. En ese momento tiene inmediatamente silenciar, o si no, se va a silenciar su línea y seguiremos con el siguiente partido. Dado que tenemos corto tiempo, muy breve el tiempo, dos cosas son bien importantes. Primero, que esperemos que usted hable, mantenga el teléfono en su oído para que escuche bien a qué horas debe de comenzar. Dos, si usted está esperando en esta reunión, en otro aparato, por favor, baje el volumen de sus aparatos. Entre el tiempo de que se está, estamos a veces confundidos cuando no están bien atentos. Muy bien. Ok, otra vez el asunto número 22. Creo que tenemos algunos que van a hablar. No vamos a hablar del 22. El 22 se ha referido al comité. Y debido a que se ha referido al comité, no se va a hacer comentarios sobre esa agenda el día de hoy. Pero puede hablar, si usted quiere, dentro de los comentarios generales. Entonces, como una cortesía para aquellos que vinieron a hablar sobre ese asunto, voy a pedirles que digan su nombre primero, y cuando yo le llame su nombre, levante hacia el podio del lado derecho y ellos le podrán dirigir al podio. Entonces voy a llamar a Margarita Franco, Sofía Quiñones, Carl Solís, Evi Ventier, Fernández Sánchez y Esmeralda Lanteros. Señor, por favor, tome asiento y no debe andar moviéndose aquí en la sala. Muy buenos días. Mi nombre es Margarita Franco. Yo soy residente de Lincoln Heights. He vivido ahí por 40 años y estoy pidiendo por la proposición del artículo 22, cuál es un proyecto que quieren desarrollar allí en Lincoln Heights. Yo creo que este desarrollo de construcción va a apoyar solamente a los que lo están apoyando, pero no a la comunidad. Y obviamente nosotros estamos unidos, los vecinos, en solidaridad, y que este lugar es también el hogar de muchos animales silvestres, y yo pido también a Kevin de León de que nos apoye en esta oposición para el desarrollo de esta construcción. Fernanda Sánchez, comentario general, el asunto 22. Es una vergüenza que todo el concilio no quieren escuchar esto, pero la ciudad de Lincoln Heights está desproporcionadamente olvidada desde la pandemia.
y hemos identificado como uno de los distritos que más hacen demandas a la corte. En Lincoln Heights se ha silenciado y se ha actuado en forma racista. Y obviamente nos estamos levantando para la oposición de este desarrollo. Y no es una coincidencia. Somos una comunidad de clase trabajadora y obviamente no, esto no es una coincidencia que todos estemos uniendo nuestras voces para oponernos a la construcción de este desarrollo, pero obviamente la fecha límite es mañana y es discriminación, es una violación a nuestros derechos humanos. No hay un proceso democrático del que se esté llevando a cabo y esto es injusto y es fuera de control. Gracias. Buenos días. Si pueden recordarnos su nombre con el nombre que firmó y el artículo. Estoy aquí para hablar sobre una placa que han quitado de nuestra ciudad que representaba a los soldados mexicoamericanos que pelearon en la guerra y que ha sido quitada esa placa. Y también para hablar del asunto que mi compañera anterior habló acerca de la oposición que tenemos sobre el desarrollo que se está planeando en la ciudad. Si puede recordarnos su nombre y el artículo que quiere hablar. Y yo vine a hablar del asunto número 22. La fecha límite para apelar hasta la construcción de este edificio es mañana. Y estamos en contra por varias razones, por lo económico y el ambiente también. Y muchas veces esto es algo que quiebra los corazones. Porque este desarrollo no tiene a la clase trabajadora en mente y porque se han negado los exámenes para la tierra. Y yo espero que Kevin de León pueda pelear en contra de la construcción de este edificio. Si nos da su nombre y el asunto sobre el que quiere hablar. Y yo voy a hablar del número 22. Este proyecto es muy grande para el área porque no hay estacionamientos en las calles, ya están llenas de carros y me opongo a este desarrollo de este edificio porque no están tomando en cuenta la opinión de la comunidad.
y obviamente de sus problemas que tenemos en la ciudad, y solamente beneficia a los constructores o a las personas que van a construir. Mi nombre es Noé Carson, voy a hablar del asunto número 22, y yo soy una firma de abogados que quiero hablar sobre Andrés Ramírez, voy a hablar del asunto número 22. Hola a todos, y yo vine aquí para hablar sobre esta resolución. Yo estoy aquí delante de ustedes y tengo el privilegio de estar hablar por mi comunidad y como legisladores y represento a mi comunidad y el desarrollo, las zonas de desarrollo. Yo hablo acerca de los políticos y todos ellos que, y a los jóvenes y al vecindario. Y les imploro a todos, a sus Rosalio Muñoz quiere hablar del artículo número 22. 50 años atrás, el cónsul, en 1973, y nos habló cómo él puede ayudarnos a no tener zonas altas. Y el tipo de comunidad que hemos sido, hemos mantenido por años y años. 2 semanas después fue electo mayor de Los Ángeles y hizo una promesa de mantener en las preguntas sobre levantamiento de edificios altos. Y él dijo, habló con el Comisión de Construcción y en ese verano para trabajar con nosotros sobre ese plan. Y ese plan fue pasado. Ahora ustedes están presentando este plan con la Comisión de Planeamiento y están contemplando 7 pisos de altos del edificio. Mi nombre es Jason Lee, voy a hablar del asunto número 22. So, tiene un minuto para comentario público. Como residente de Lincoln Heights, estoy apoyando ese proyecto. Va a ser considerado que afectará a las escuelas, los parques y el ambiente, y queremos que consideren qué es lo que a quién va a venir ahí. Quién va a estar viviendo en ese edificio, y la mayoría de los edificios no son accesibles en toda la ciudad. So, necesitamos asegurarnos que sea una comunidad que continúe donde se pueda manejar y sobrevivir y que va a ser inalcanzable para nuestra comunidad. So, por favor, hagan algo. Ángela, General Public. Como
como presidente de Highland Park, y quiero compartir primero que las últimas veces en que se pasaron las autorizaciones, pero yo estoy con Fernando Sánchez, presidente de Lincoln High Council, y con mis vecinos. Es una injusticia lo que está ocurriendo. El presidente Corcoran está de acuerdo en esa construcción de ese edificio, pero nosotros apoyamos a los concejales de la ciudad. Y como el gobierno, como gobernantes de esta ciudad, no hay nada más que obstáculos. Yo estoy aquí para demandar justicia para Lincoln Heights. Soy Lupe Guillén y he sido una residente por mucho tiempo de Lincoln Heights. Y quiero hablar del asiento número 22. Y yo sé que es de Pederreno, lo compraron de UC y se lo vendieron a esta compañía de desarrollos. Necesitamos su apoyo, señor, y que se reúna con la comunidad, que hable con nosotros, porque nosotros no estamos oponiendo a la construcción de ese desarrollo. Su nombre con el que firmó. Mi nombre es Nicole Corona y quiero hablar un comentario general. Representante de León y representante Hernández, por favor, mírenme por un minuto. Yo vivo en Lincoln Heights y yo crecí ahí, y a través de los años he visto cómo se hay identificación y el y que se han estado alejando a los cada día. Y yo estoy aquí, a mí no me pagan, yo estoy aquí para oponerme para un desarrollo de lujo. El proyecto que se está promoviendo es, en comparación con el 47, no es suficiente para construir en ese lugar. Eso no justifica los impactos del ambiente que estará sufriendo ese lugar. Y quiero, obviamente, presentar para la injusticia de Lincoln Heights. Buenos días, ¿cuál es el asunto? Quiero hablar sobre el 22. Thank you.
¿De dónde la ciudad está consiguiendo 3.000 billones de dólares de fondos para este trabajo? So, es el logo. No puedo hablar del 23 y 22. ¿Puedo hablar en especial? Los artículos que están abiertos del 1 al 9, 21 al 23 y 25. So. Ustedes han eliminado los Quindifis y los cargos por Quindifis, y eso es algo problema. So, ahí a la, bueno, ¿por qué no convierten eso en otro jardín de la comunidad? Eso no sea en el pequeño Tokio. Thank you.
violation of the council rules. That nobody on this council endorses what is said, but that we have to take a public comment. Mr. Spindler, good morning. Which item would you like to speak on? Yes, all of the goddamn shitty items and general comment. So you have 3 minutes for the items. That is items 1 through 9, 21, and 23 through 25, as well as the special item that is the Rule 23. Yeah, so 3 minutes.
Okay. Well, the only one, I mean, the guys that use that language, that's what I stopped to. Could you translate? But, yeah. Just not the bad language. Okay. Generally, yeah. The whole meeting, please. All right, sure. Yeah. So, paren de estar apoyando las mociones. Bueno, obviamente no podemos estar participando. Dios. Buenos días. Si puedes, por favor, hablarnos sobre Cuadrio Hernández. Y estoy aquí para hablar de Jackie Robinson Stadium y acerca de la basura que dejaron allí hace 3 días. Y necesito que por favor limpien eso. Hay mucha basura. Y también quisiera decir que los apartamentos que están ahí junto, y estoy aquí para que se pueda buscar una condición más saludable. Y obviamente la basura que se ha estado acumulando ahí. Y todos podemos ver las condiciones que se ha llenado ahí en esa área. Pero también quiero decir acerca de los campos que se han mentido a la comunidad, me han mentido a mí. Y por favor, ahí en el estadio de Jackie Robinson, que por favor vayan por 2-3 días y personal se necesita, y necesitamos en 2024 las reelecciones. Buenos días. Si puede por favor recordarnos del nombre del que va a hablar y el artículo. John Scudder. So, yo voy a estar hablando acerca de todos los artículos. So, están abiertos para comentario público del 21 al 23 y son especiales. So, tiene 3 minutos para cada artículo. Por favor, empiece con el artículo. So, quisiera hablar del número 18. El 18 no está abierto para comentarios públicos. So, tiene 3 minutos para hablar sobre los artículos que están abiertos. Por favor, comience con los. Voy a hablar entonces con la iluminación. La iluminación número 1. Yo me opongo a las luz que se está haciendo en esos días. Yo no pude hablar con el comisionado de la luz. Necesitamos la luz en las calles Union y Pacific, porque no hay luz en las calles, en los edificios y cafeterías que hay. Necesitamos la luz para seguridad. Y obviamente no con la aprobación. Concerniente al asunto número 6, lo cual tiene que ver con la Tahanga Avenue, hay otras áreas que necesitan iluminación, y obviamente yo estoy para apoyar todas estas ciudades que necesitan ser iluminadas. Y concerniente al 22, creo que ese es para comentario público. El número 12, el 12 no está disponible para comentario público. Ok, disculpas. El otro tiene que ver con, voy a hablar del 18. Concerniente al programa que se ha estado hablando del. So, hay 2 millones y es un proyecto que se ha estado hablando. Son 7 millones de dólares para otro proyecto, y creo que ese dinero es mucho y se está mal enfocando. Obviamente creo que ese dinero debería de ser cambiado para soluciones a largo término.
como casas para bajos ingresos. Necesitamos también enfocar para tratar de mejorar esas situaciones. O 1, 3, 5 se ha puesto en una sola unidad. So, la plomería y todo lo que se ha estado con la ciudad, obviamente necesitan mejorarlo también. No tiene que ser gratis. Yo soy un contrato y yo soy trabajo para el desarrollo de la ciudad también. Yo soy del Concilio 36. Quiero hablar sobre los asuntos de seguridad y de iluminación. Algunas de las áreas han sido para de luz y junto con la gente que vive ahí en la librería. He hablado con el concilio acerca de este asunto. Se necesitan seguridad los que trabajan en la librería, en la biblioteca, y obviamente darle seguridad a todos los que asisten a la librería. Si puede decirnos su nombre y el asunto. Denise Brown, y va a hablar sobre el 18. 18 no está abierto para comentarios. So, tiene un minuto para comentario público. So, mi comentario es acerca de del costo de las viviendas y de todo lo que hay aquí en Los Ángeles. Es muy difícil obtener la oportunidad para tener viviendas accesibles. No hay oportunidades para tener eso. Los negocios se han incrementado y obviamente todo esto tiene que ver con los impuestos. Y gente de color, quienes conocen el problema allí en Los Ángeles. De modo que no hay respuestas ahí. Correos electrónicos y hacemos llamadas y no las regresan. So, no ha habido solución y todos esos dinero que ha llegado, que ha entrado, se ha documentado y es todo. Denos su nombre y el asunto que va a hablar. Denos su nombre y el asunto del que va a hablar. Chuck Trujillo, de comentario público. Hemos encontrado por 6 semanas ahora y enviamos una carta al concilio, también la enviamos al mayor de la ciudad, y algunas de las necesidades
obviamente para una emergencia que se pueden golpear y que obviamente de la compensación a muchos de estos daños que se han causado. Se ha clasificado como actividades del parque, lo cual se han monitoreado y en los parques, la actividad de los parques, el maratón o el PIPE 23, pero también estamos monitoreando toda la resistencia que se ha estado llevando a cabo para poder trabajar en esos parques. Muy buenos días. Si puede recordarnos su nombre y el número, el asunto que quiere hablar. Mi nombre es Setlen. Quiero hacer un comentario público. Yo genuinamente amo mi trabajo. Yo vivo aquí en la ciudad de Los Ángeles y tengo el privilegio de trabajar para proteger mi trabajo. Yo trabajo para la ciudad de Fillmore y trabajo. Pero a pesar de eso, no hemos recibido pago en estar protegiendo. So, mi trabajo de part-time es simplemente proveer comida a los angelinos. Como desde mi humilde opinión, muchos de los que trabajan tienen condiciones mejores. Y obviamente estamos 24 horas supervisando esto, pero a mí solo me pagan 5 horas y solamente desde el momento en que dejo mi casa y no me pagan nada y solo me pagan 2 horas. Eso es algo que yo necesito su ayuda. Como los empleados, obviamente necesitamos mejorar nuestro tipo de vida. Buenas tardes. Si puede recordarnos su nombre. Eda Murillo, comentario público. Buenos días o buenas tardes. Presidente Totem y el resto de miembros del concilio, tengo el placer de trabajar con... Yo estoy aquí porque yo soy la vicepresidente del local 39 y hemos hecho a varios trabajos y otras clasificaciones y en la librería. Este fin de semana tuve el privilegio de ir a monitorear las condiciones en Zoom. Y como lo continúa con la seguridad. Por favor, necesitamos recursos de la policía. Tenemos 56 vacantes de civiles que los hemos puesto allí y que solamente puedan poner un tiempo ahí para trabajar y tener seguridad y cuidar esas áreas. Gracias. Dado que ustedes están fuera de clave, voy a hablar del 2023. 22 no está abierto para comentarios. Se puede hablar en comentario general.
Una de las cosas que me gustaría ver más importantemente es acerca de trabajadores de color que pudieran en este lugar. Tienen muchos aeropuertos, tienen empleos del aeropuerto y muchos son para manejar las maletas, pero cuando se trata de la seguridad de edificios no tienen muchos contratados. So, tal vez ustedes piensan que no hay suficiente, pero ustedes cambian la agenda en frente de nosotros y nos dicen que son los que están en discusión y lo que no está en discusión. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Nos van a meter a la cárcel? ¿Van a matar a nuestros hijos? So quisiera que vengan a parar ustedes, como ustedes, que vengan a callarnos o que vengan a decirnos qué hacer. Sí. Yo no quiero que ustedes sigan callándome, porque esto es la discriminación que hacen contra los negros y latinos. So, ya nos deben. No están haciendo nada para ayudarnos. So, por favor, pare de controlarme. Y ustedes van a estar en la siguiente balota para votación. So, lo que quiero decir es que los morenos necesitan estar y que los apoyen. Van a haber paz. Aparte de eso, queremos oportunidades igualitarias. Sí, pues nos da su nombre y nos dice sobre qué asunto quiere hablar. Anson Montalvo. Venido aquí para hablar acerca del asunto número 22, del cual sentimos que está fuera de balance para los oficiales y también muchos de los asuntos como el ambiente que se ha estado viendo, el procedimiento de este desarrollo de construcción, en cuanto lo cual está obviamente está amenazando a toda la comunidad. Y una de las cosas que miramos en este cuerpo aquí es que están tratando de proteger a los developers, pero no están defendiendo a nadie. Porque la gente que mientras trae sus asuntos de la historia de la tierra, el medio ambiente, nadie de esos reportes existen en estos para el desarrollo de estos edificios. Y en los comités y en este board deben de pasar. Ahora vamos a comentarios públicos virtuales. Primer llamada. Daniel Judge y a comentario público. Sí, muy bien. Soy Daniel Judge y yo he venido hoy. Tengo una historia acerca de una queja que tiene que ser redundante a la comisión.
más de 1 millón que están tratando de hacer para el concilio de la ciudad, y yo les mostraré que más de $1 millón redundantes. El señor Hernández y el servicio de animales están donando esa cantidad en su salario, incluyendo de dinero que ha donado para los animales, y que para donación para los, para el cuidado de los animales que están libres. Buenas tardes, este es Brad Collins, y detective privado. El asunto número uno. Creo que las luces no están trabajando bien en la ciudad, en las calles. Queremos que continuar con ese asunto y parar los robos. Tiene que ver el asunto uno con lo de las luces y el humo que salía del Chase Bank. Hay luces que están apagadas, que no están trabajando, y que son 10 o 20% que no están trabajando. So, queremos que la ciudad se haga más inteligente cada vez más con el señor Herman. Y no sé cuál es el asunto, pero obviamente lo que necesitamos es seguridad en las calles. Gente que vive en los hoteles baratos, ¿por qué no? En un día bueno, yo le voy a decir que la comida que buena que yo puedo tener, el Pink Taco. Cuando tengamos un mal día y comer un Pink Taco, so necesitan cuidar más lo que está haciendo este negocio de Pink Taco, que ya no está trabajando como antes. So quieren obviamente venir y mirar lo que está trabajando el Pink Taco. Yo he tratado, intentado, obviamente, que mucha gente pueda tener lo mejor. Pero esos tacos, obviamente, a veces pueden dar buena experiencia, pero a veces también una mala experiencia. Los artículos que están abiertos para comentarios del 1 al 9. Primero que nada, yo creo que el artículo número 23 necesita un minuto extra.
pero yo creo que hay otros que están pueden hacer sus comentarios y que obviamente necesitamos. So estoy hablando acerca, en general. So si está en general, voy a moverlo al comentario general. So quiero ir al comentario general. Su punto es muy claro para continuar. Ese es un viaje cerrado. Obviamente de los que han venido a hablar. So, solamente puede generar y que de León no tiene que leerlo después. So, porque si va a cancelar y continuar, porque usted puede ver que la gente se mantenga allí, pero todo es inapropiado. Y lo que deben de hacer, si realmente quieren cancelar, y debe mandar una nota de 24 horas de anticipación. Y obviamente no tomar comentarios para los angelinos que están batallando y que obviamente no están. So que hagan un poco mejor. So necesita ponerse juntos, trabajar juntos. Con el señor Concordia, porque que no hagan cortes, que no. Recibiendo son los nominados para el trabajo. Se requiere que estos haya comentarios públicos. So del departamento de la ciudad, obviamente tiene que estar transmitiendo estos los asuntos de cada uno de los comentarios. Y esto fue algo que se habló en septiembre 29. Y que se estuvo hablando en su oficina, el señor Lee. El señor Lee también es comisionado de eso. Yo no sé por qué en 25 días, obviamente es lo que la ciudad, solamente lo que tiene en la póliza, los asuntos, y son 1900 días que ha interrumpido los. Y 23, y quiero el comentario general. Se tiene un minuto para el artículo 20, asunto 23, y un minuto para el comentario general. Puede comenzar. Asunto 23. Si se hace una situación en la que todos están unidos para ser reelegidos. Cada vez que algo pasa en Pacoima, la policía gana más de tiempo. Todo está basado en el tiempo extra. Pero piden tiempo extra. Y no, ellos se lo envía a la policía. Pero la policía de Los Ángeles obtiene tiempo extra, y ellos, todos ellos pueden tener tiempo extra, y están manteniendo a todos ellos, y pueden reagendarlos, so pueden reagendarlos, so, Distrito 14 de León, ese edificio que quiere construir, que se ponga a hacer el trabajo para que pueda ser reelegido.
su comunidad obviamente se está oponiendo y es no es solo su interés, pero le están diciendo no lo haga y él aún así todavía está presionando para que se cumpla. Esto, de esto se trata, y que sean elegidos de nuevo y que sean obviamente que puedan volver a trabajar y que puedan tener el trabajo y la palabra, pero el trabajo, pero que puedan hacer para el trabajo del gobierno. Pero hay una manera para evitar eso y para ser promovidos. So, tienen que ser elegidos allí las finanzas. So, eso fue lo que me dijeron. So, van a necesitar mucho dinero si es que corren. So, tenemos la última llamada. Esto es de los asuntos del 1 al 9. El miembro del concilio que ha sido llamado a tiene multas y que ha sido llamado para presentarse en la corte, lo tienen ahí sentado votando. Y obviamente eso es porque hay una corrupción allí que está protegiendo a los delincuentes y que eso no debe de ser, porque eso es con corrupto, el tío Tom. Tiene que hacer algo ridículo en lo que obviamente están haciendo. Todo eso concluye su comentario público virtual. Artículos del 1 al 9, 21, 24 y también el especial 23. Entonces tenemos artículos, asuntos para hoy del 1 al 9. Se cierra la lista y se cuentan los votos. 13 positivos. Si hay una petición que se manda ¿cuál es lo siguiente? El siguiente es el voto separado del punto número 10. ¿Algún asunto que quiera hablar, señor Soto Martínez? Si no, se cierra y se cuentan los votos. 11 positivos, 2 nos.
El siguiente. 18 al 23. Solo tenemos en el escritorio. Se quiere recusar para poder continuar con la reunión. Son Price ha dejado la mesa y se, del 21 al 23 se refuerzan, se cuenta la, se cierra la lista y se tabulan los votos. 12 positivos. Miembros del concilio que están operando el staff, quiero cada uno de los concilios, oficina del concilio. Thank you.